causan. Hola, ¿cómo están? A todos nuestros amigos, pues un momento difícil para la humanidad, sin duda alguna. El día de ayer, por la mañana, tiempo de México, por la tarde, noche, tiempo de el Medio Oriente, de Israel, Irán habría lanzado una respuesta con más de 300 drones y misiles a raíz de la muerte de 7 personajes muy importantes en su lucha oscura, en su guerra de terror en contra de Israel. Estos 7 generales o estrategas murieron precisamente cuando Israel atacó a un edificio contiguo a la al edificio de la del consulado de Irán en Damasco, y pues a raíz de ahí Irán juró que iba a responder este ataque que había matado a estos personajes tan importantes. Israel vio una gran oportunidad de que estaban todos juntos para poder eliminarlos, y esto obviamente pues un acto de violencia lleva a otro acto de violencia. Afortunadamente ayer se pudieron interceptar todos estos drones, no hubo más daño, y esperemos que ahí queden las cosas, porque Israel podría desafortunadamente volver a escalar el conflicto y atacar nuevamente a Irán. Esto creo que es algo que no debe de suceder, puede suceder. Ya sabemos cómo actúa Israel, sabemos lo que ha hecho en la Franja de Gaza, sabemos que ha exaltado pues toda esta pasión de los países árabes en contra precisamente de Israel. ¿Por qué? Porque pues el ataque ha sido desmedido. Si bien es cierto que jamás realizó un acto de terrorismo inaceptable, que realmente rasgó en las escenas de horror más terribles que se puedan considerar, o sea, decapitaron, hicieron cosas terribles, llevaron como prisioneros a más de 240 o 250 rehenes, de los cuales pues la mayoría continúan como rehenes o posiblemente estén muertos, nadie lo sabe. Y mientras tanto Israel ha propiciado, por decirlo de alguna manera, la muerte de más de 33,000 palestinos, de ellos 14,000 son niños, como 7,000 mujeres, y pues me parece a mí inaceptable. También, como ustedes saben, hace un par de semanas, 3 semanas, mataron a 7 miembros del World Central Kitchen, esta organización que se dedica a llevar ayuda, y a partir de ahí toda la ayuda que iba a llegar a la Franja de Gaza se retiró porque no se pudo respetar el trabajo de estas personas que llevan ayuda. Yo creo que fue algo deliberado, si usted me permite. Desde luego que esto no se puede demostrar, pero muchos lo piensan, porque a partir de ahí la ayuda que iba a llegar a este pueblo desesperado que está viviendo una verdadera hambruna se desvaneció, desafortunadamente. Ahora, pues ayer, afortunadamente Israel pudo detener este ataque. Ojalá y ahí queden las cosas. El presidente Biden le ha pedido a Irán que no continúe. Perdóneme usted, ando un poco confundido el día de hoy. No le ha pedido a Israel que no continúe con estos ataques, que no escale la violencia, que no haga de esto una guerra regional. Tal parece que Irán se da por satisfecho y ojalá y ahí queden las cosas. Porque, y perdóneme que empiece con este comentario en un programa dedicado al fenómeno no humano, pero es muy importante lo que está pasando ahí para el resto de la humanidad. Dicho esto, que esperamos que no nos suba a mayores, pues continuamos con este programa porque pues creo que pues ustedes quieren escuchar lo que hay, lo que está pasando en todos los aspectos. Bueno, quiero empezar con este, pues con un tráiler de Nacho Rojo, que me hizo una entrevista este viernes. Ayer subió esta entrevista a su canal de YouTube, que se llama Verdad Oculta. Usted lo puede ver ahí.
Y pues vamos entonces a ver nada más una muestra de lo que es esta entrevista para continuar, porque hay mucha, mucha información el día de hoy respecto al fenómeno. Adelante. O sea, yo meto mi mano al fuego, meto mi nombre, meto mi carrera de que estos cuerpos son auténticos. ¿Crees que existe alguna posibilidad que esos cuerpos no sean lo que crees? Yo les puse una demanda. Les puse una demanda por 300 millones de dólares. Están poniendo la losa en la espalda de fraude, de mentiroso. Yo estoy haciendo lo que debería haber hecho el Ministerio de Cultura. Estoy haciendo lo que debería haber hecho el gobierno del Perú. Si creo que el ser humano se merece esta verdad, si estos seres vinieron de otra parte, el mundo necesita saberlo. Se han estado encontrando durante toda la historia cosas extrañas y se ha estado enterrando. Yo sé que tú no crees en el cambio climático. Yo sí. Yo llevo gastados fácilmente más de 1 millón de dólares. Bueno, usted puede ver esta entrevista que está dedicada al caso de los seres humanoides tridáctilos de Nazca y Palpa, ¿no? Y pues la puede ver, se llama Cara a Cara, todo lo que usted quiere saber sobre los seres de Nazca, y lo puede ver ahí en Verdad Oculta, el canal de Nacho Rojo. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos con los ovnis del eclipse, si les parece, porque pues hubo mucha actividad durante el evento astronómico que se vio en México y los Estados Unidos y Canadá. Más de 43 millones de personas fueron testigos, de acuerdo a los cálculos, y algunos de ellos pudieron grabar extraordinarias imágenes de naves, de ovnis, durante el eclipse. Así es que vamos a ver estos videos, por favor. Esta nota que nos ha preparado Carlos Clemente. Adelante, por favor. ¿Qué tal, señor? Buenos días y también, pues, bienvenidos los que están conectados a uno de los mejores programas como lo es No Humano. Y bueno, Tlaxcalteco, no te puedes perder. Hoy en Televisa, en el Canal 9, a las 6 de la tarde, Jaime Maussan presenta un formato extraordinario en donde podemos abordar temas con una gran profundidad. Y bueno, señor, pues la historia se encarga de, pues, literalmente dar un revés a todos aquellos que han estado en contra de lo que estamos haciendo. ¿En qué sentido? Aro dice que no hay ninguna evidencia de visita extraterrestre y muchas cosas dicen, pero realmente no demuestran absolutamente nada. Y pienso yo que en Estados Unidos la inteligencia militar también pretenden mantener obviamente el secreto y sobre todo negar a toda costa que somos visitados, pero la historia opina lo contrario. Corre video, por favor. Y bueno, en el especial, por supuesto, abordamos el reporte completo del eclipse de sol del 8 de abril del 2024. Avistamientos masivos. Uno de los eventos, yo creo que más esperados de los últimos años, el cual, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de vivir. Y pues, sorpresa, lo que se esperaba. La presencia de objetos extraños en el cielo, en diferentes partes del mundo, diferentes situaciones se lograron observar, objetos de configuraciones verdaderamente complejas, y fue precisamente en los momentos, incluso lo que parecen ser manifestaciones ahí extrañas, como esto, que también en una fotografía pues fue captado lo que podría ser la silueta de lo que parece o se asemeja a la Virgen María también, y fue en el eclipse. Increíble, interesantísimo. Entonces, realmente, este es un segmento muy pequeño del reporte completo que van a encontrar en este programa especial de Jaime Maussan, porque la verdad fue impresionante. Tuvimos que condensar literalmente la gran cantidad de evidencias y fue masivo. También en el reporte que preparamos para todos, Philip Corso, un coronel que ya falleció, ex retirado, que habla de la retroingeniería, que habla del secreto militar en el cual él estuvo trabajando. Él incluso menciona en su libro El día después de Roswell,
que logró tocar a uno de los seres que recuperaron del estrellamiento de 1947 en la región de Roswell, señor. Él tocó al ser. Y habla de la retroingeniería, habla de cómo el transistor, el láser, la visión nocturna y una serie de situaciones fueron avanzadas, lograron avanzarse gracias a los estudios de los metamateriales. Es decir, las naves recuperadas y lo que había dentro de ellas, pues lo analizaron y les dijeron a diferentes corporaciones, a diferentes empresas, sin decirles que eran extraterrestres, dijeron, aquí está esto, analícenlo y traten de replicarlo, de hacerlo con materiales de la Tierra. Philip Corso, sin duda alguna, en la historia de la visita extraterrestre, juega un papel muy importante con su testimonio, con las pruebas que aporta acerca de todo esto. Entonces, el capítulo del coronel, verdaderamente importante, no se lo pueden perder, un legado valiosísimo que nos dejó y vale mucho la pena. Quizás más adelante retomaremos la historia completa de Philip Corso y, por supuesto, no puede fallar, un segmento breve pero muy importante de nada más y nada menos que Robert Lazar, que pues él estuvo dentro del Área 51 en el famoso S4, en donde llevaron a los cuerpos recuperados de diversos estrellamientos, donde vio más de 7 u 8 naves de diferentes tipos. Y su trabajo de Robert Lazar era entender cómo funcionaban estos aparatos para replicarlos. Él mostró sus credenciales de que trabajó ahí, de que sí le pagaban y de que lo que dice es verdad. Robert Lazar, sin duda alguna, también un capítulo de la historia de este. Sí. Vamos a, si los tenemos, por favor, si los podemos presentar, porque creo que pues es la nota de esta semana, es la nota importante de esta semana, porque pues un gran número de personas no lo vieron. Vamos, y si gusta, en lo que recuperan los videos, que sí estuvo sorprendente todo lo que pasó en Mazatlán y sobre todo en Texas también, esa sombra que se ve. Ayer hubo una noticia, buenos días a todos, señor Jaime. Ayer hubo una noticia sorprendente que la estuvimos compartiendo ahí en el grupo de aquí de Tercer Milenio. Esta energía azul que se está viendo en el cielo, señor Jaime, se vio en Filadelfia, se vio en Hawái entrando al océano. Si Master nos acompaña con el primer video para irlo ilustrando, para ir viendo lo que estuvieron grabando los americanos del famoso, unos le llaman plasma azul, yo no sé cómo llamarle. Ahorita que usted lo vea, nos pueda usted decir cómo le llamaría usted a esta entidad, objeto. Ahí más o menos estamos viendo, ahorita hay uno más claro donde entra el río Delaware, pero esto fue nota ayer todo el día en los Estados Unidos. Ahorita vamos a ver una nota periodística de un canal de televisión local de Hawái, donde esta energía azul, precisamente ahí se ve, porque también el cielo está en azul. Si Master nos acompaña con el otro video donde va entrando, se ve más claro donde va entrando al río. Ya está, ya lo estamos viendo más claramente. Espero que usted también, en el centro de la pantalla. Sí se confunde mucho con el cielo azul. Es correcto. Pero se pueden ver las luces aquí, ya lo vemos con mucho más claridad. Muy similar a otros que se vieron en diferentes lugares. Esta parecería una nave, pero es en realidad lo que parece ser un gran cilindro que tiene luces y es de color azul en cada uno de los casos. Es correcto. En el siguiente video, efectivamente, se puede ver con mucho más claridad que en este. Sí, si nos acompaña Master, donde va entrando al río, y para darles posteriormente la información de la nota que se hizo viral, que esta entidad o este objeto fue reportado y ningún avión cayó a tierra, ningún avión cayó a mar. Vamos a ver el siguiente video, Master, si nos apoyan, por favor. Si le ponemos el audio para escuchar al testigo, vamos a escucharlo, señor Jaime. Bueno, ahí va, mire. Coming out of the water. Yeah, this
thing is creepy, man. What the hell? Stay over there. Talk up to me. Oh shit. Taking a dip. Sin duda alguna extraordinaria imagen, este objeto que en dos ocasiones entra y sale, ¿a qué río? Al Delaware, el río Delaware en Estados Unidos. ¿Qué puede ser? Evidentemente, pues no es un dron. Y aparte lo vimos, como en el primer video, en el cielo. Ahora vamos a escuchar la nota, está en NIA, disculpen porque fue ayer ya en último momento. Vamos a escuchar lo que dijeron en Estados Unidos respecto a esto, el reporte. Pongan mucha atención a lo que dice la señorita conductora de este canal de televisión. De precisamente de la zona de Delaware. Vamos a escuchar. Los funcionarios de la Administración Federal de Aviación dicen que no hubo incidentes ni accidentes de aeronaves en esta área el martes por la noche, pero varios testigos informan haber visto un gran objeto azul caer del cielo hacia el océano. Hay algo en el cielo. ¿Qué es eso? Este vídeo fue tomado por Misicina Sapa 826 el martes por la noche cerca de Haleakala Ave en Nanakuli. No mucho después, una mujer llamada María vio lo mismo pasando por las propiedades de la princesa Kahanu. No sé lo que miré. Y luego pensé, oh, mierda. Llamé a mi marido cuando descubrí que todo estaba en el garaje. Oye, ¿son locos? Ve arriba, de repente. Mira lo que veo. Todos dijeron que sí. La mujer de 38 años dice que nunca ha creído realmente en los ovnis, pero el objeto azul brillante los intrigó tanto que se subieron al auto y comenzaron a seguirlo. No sé qué fue. Este iba tan rápido a menos de 3 millas por la autopista Farrington en el edificio de suministro de agua después de caer al océano. Hola. Lo describió como más grande que un poste telefónico y dice que nunca lo escuchó emitir ningún sonido. Llamamos al 911 por medio retraso. Desde el Congo alguien dijo, ven y ven a verlos. Mientras los agentes estaban en el lugar, dice que vieron una segunda luz. Mi marido miró hacia arriba y vio venir el blanco. El blanco era más pequeño y venía en la misma dirección que el azul. Perdieron de vista el objeto después de que pasó sobre una montaña cercana. Esta mañana preguntamos a la policía de Honolulu si los investigadores descubrieron que cayó al agua. Un portavoz nos dijo que no tenían ninguna información. ¿Qué? Mientras tanto, funcionarios de la FAA dijeron que recibieron un informe de la policía el martes por la noche sobre un posible avión caído en el área, pero que ningún avión desapareció de los radares ni informes de aviones atrasados o desaparecidos. Es como una nueva bola 4. Aunque María ha tenido un par de días para adelgazar, dice que todavía está desconcertada ese día. No sé si fue así, te lo haré saber. Estaba en Blair. Ahí están los datos, no hubo aviones caídos, no hubo nada, señor Jaime. Entonces esto es sorprendente lo que está sucediendo con esta... ¿Cómo le llamaría usted? ¿Algún nombre que le venga a la mente para este nuevo tipo de avistamiento? No sé, pero evidentemente es un objeto que puede entrar y salir del agua. Transmedio. Bueno, es un objeto transmedio. Sin duda es lo que el calificativo más exacto que le podemos dar, de color azul, ¿no? Y pues no sé qué sea. Pero lo que sí creo es que estos esfuerzos de Aro por tratar de bloquear todo esto van a ser desbloqueados por los mismos... seres que nos visitan, los seres inteligentes, con casos como este y otros, quizá más espectaculares, que van a ocurrir y que los van a obligar a reconocer esta realidad, porque por sí solos, de manera voluntaria, no lo quieren hacer, a pesar de que un gran número de congresistas intentaron hacerlo intensamente durante todo el último año, hasta ahora no han podido. Y como que ahora están muy distraídos con todo lo que está pasando con las elecciones, con el señor Trump,
con la guerra, o las guerras que hay en Ucrania, en Gaza y ahora con Irán, todo esto lleva a un segundo plano, pues todo el fenómeno. Ya están los del eclipse. Ok, vamos entonces a los ovnis del eclipse, que me pareció muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, como usted sabe, siempre en los eventos astronómicos, desde 1991 se han presentado estos objetos, y también fue el caso ahora. Mire usted este. ¿Tiene sonido? Si tiene sonido, vamos a escuchar, por favor. No, no tiene. Este no tiene sonido. Ahí tienen ustedes, en Richardson, Texas, estaba ocurriendo el eclipse. Cuando pasa este objeto, muy claramente, no hay duda alguna, no hay duda, en lo más mínimo, ve que cerca pasa, evidenciando de que pues se acercan al lugar mismo del evento astronómico. Este objeto es lo que es. Es una nave, no es un dron, no es un avión, no es nada, y ocurrió durante el eclipse. Es correcto, y lo misterioso o lo trascendente o lo raro es que se ven mucho como sombra, ¿no? No, a veces, no, en otros casos no, vamos a seguir. Bueno, hubo esferas, cierto. Mira, este no se ve como sombra. No, este sí ya se ve. También está ahí el eclipse, para que no haya dudas, y cuando se acerca la imagen, vea usted, pues, ¿qué es eso, no? Evidentemente, tiene forma de nave, aunque parece ser transparente o invisible, no sé, o sea, translúcido. Es realmente muy, muy extraño, muy, muy extraño, pero pues ahí está, ¿no? Sí, usa mucho el famoso, uno de los cinco observables que dice el exdirector Roel Elizondo del Pentágono, la baja observabilidad provoca que no, o hacen no verse, ¿no? Se camuflajean. Vean, ahí muy claramente la imagen de lo que parecería ser una nave, ¿no? Pero ¿qué se puede decir? Totalmente distinta a lo que nosotros conocemos, pero está en el momento de la crisis muy cerca del sol, la gente tuvo oportunidad de verlo y de videograbarlo. Ese está sorprendente. Este sí, porque pasa detrás de las nubes, aquí no hay duda, y además la velocidad que lleva es enorme. No apenas se ve, aquí lo estamos pasando en cámara lenta. Ese sol, fue en Texas también, señor Jaime, y la mayoría y al final fue en Texas. Desapareció, ¿no? Sí, o desaparece, sea, pasa, ahí no vuelve a aparecer, pero es claro que se mete detrás de las nubes, no por delante, y todavía se ve que pasa por allá atrás y se ve que se va. Esta es la imagen original. Es correcto. Ahí está. Entonces, además la gente lo vio, no tenemos el audio de esta imagen, aquí sí, a ver. Nos bajaron sin audio, pero ahí es lo que usted comenta, salen de las nubes y ya no se permite ver. Este fue grabado en la Ciudad de México, esta persona, bueno, decidió poner su cámara directamente hacia el sol, estaba medio nublado en esa zona de la ciudad, y entonces, sin darse cuenta, empieza a aparecer un objeto, está ahí abajo, ahorita lo voy a ir viendo usted salir. Lo más extraordinario es que este objeto parece estar rodeado de, no sé si algún tipo de energía o de pequeños objetos que parecen ir alrededor de él. Ahí ya se ve con toda claridad y se puede ver esto que parece rodearlo, chispazos. Y recordamos que apenas 2 semanas antes habíamos presentado algo muy similar que había sido grabado, creo que en Brasil. ¿No emularán la figura del átomo? Se me vino a la mente. No sé, no lo sé. O sea, cualquier cosa que digas está bien. Pues sí. Sí, sí, parece, ¿no? El actuar de un átomo, ¿no? Así como... Igual aquí, ¿no? Es similar. Sí, este es el de Río de Janeiro. Y lo puedes comparar y ver. Y esto nunca había ocurrido. O sea, ocurrió hace 2 semanas o 3 semanas. Y ahora se vuelve a presentar en el eclipse. Mira los dos. Es 14 de marzo y 8 de abril. Que fueron pues, casi un mes de diferencia. Menos de un mes, pero 3 semanas. Y luego tenemos este es un avión, pero este objeto luminoso es una nave que ocurrió durante el eclipse. ¿No hay sonido tampoco? No. Qué mal. 8 de abril también. Ahí se ve el avión pasando y el eclipse ahorita lo vamos a ver. Bueno, estos son los ovnis del eclipse, algunos de ellos. Seguramente que hay muchos más, seguramente que hay muchos que la gente no ha grabado. Mira, ahí está todo el eclipse total y ahí está el objeto.
para que no haya duda en todos estos, y este es un avión. Ve el tamaño del avión, ve el tamaño del objeto. El objeto está aún más lejos. Pero es, ¿qué será? Unas 4 o 5 veces más grande que el avión. No sé de qué tamaño es el avión. Pero evidentemente, por más chico que sea, pues el objeto es grande, cuando menos unos, no sé, 70, 100 metros de diámetro ese objeto. Y otro más. Otro objeto ahora es rojo y despide dos halos muy intensos hacia arriba y hacia abajo. Mire. Esto fue en Texas también, me parece. Mucho se dio a conocer, mucho avistamiento grabaron en Texas. Pues sucede, ¿no? Que todo el mundo está viendo hacia arriba. Todo el mundo está viendo el eclipse y es como aparecen estos objetos. Como vieron ustedes, todo fue durante el eclipse. 42 millones y 650 parcialmente millones de personas lo vieron. Vamos continuando, señor, para concluir esta parte. El informe McDowell, aprovechando el tema de Nazca, el señor McDowell, una firma de abogados, la más prominente, una de las más prominentes del mundo y de los Estados Unidos, que ha sido el fiscal, si me apoyan con las diapositivas en máster, por favor, lanzó este informe que le llamó Examen Forense de los Especímenes de Nazca. Cuenta toda la historia de cómo llegó a Perú y cómo llevó a los dos forenses más especializados de los Estados Unidos y de los mejores del mundo, el doctor James Caruso, William Rodríguez y el doctor, obviamente, McDowell. Serían tres. Ahí lo tenemos. Él nos empieza a contar la mañana de Pascua del 2024, cuando llegó con su padre, el doctor John McDowell, ahora conocido y amigo del señor Jaime y del doctor Salce. Se dirigieron a Perú y nos empieza a detallar cómo conocieron los cuerpos, cómo los vieron por tomografías y rayos X, y de primera mano y de primera vista, quisieron continuar con la investigación. Ese es el detallito, el simple detallito de decir sí o no, va o no va. Bueno, ellos están muy emocionados con el caso. Ellos aún no han declarado que se trata, de qué se trata, no lo saben. Son humanoides, son humanos, pero no están alterados. Es decir, no hay cortes en las manos, en los pies, no hay. Ellos saben que son cuerpos legítimos, quieren seguirlos investigando. Ellos jamás investigarían a un cuerpo armado. Ni yo los llevaría a Perú a investigar un cuerpo armado, pues estaría yo mal de la cabeza, ¿no lo creen? Sí. Si esto fuera armado, yo trataría de evadir todo lo que fuera investigación, ¿no lo cree? En fin, bueno. Y es que quise destacar esto, señor, porque es importantísimo. Él lo lanzó en sus redes sociales. Y sobre todo los medios no lo agarran, no quieren dar la vuelta a algunos a ver todo esto, porque es súper importante que una firma como ellos, jurídica, haya dado el visto bueno de que estos cuerpos son legítimos y que necesitan más estudios, sí, naturalmente, para una conclusión contundente, pero de entrada los están queriendo llevar a Estados Unidos. Es lo que comenta él, y que van a buscar la posibilidad para que el gobierno de Perú dé su visto bueno o legalmente lo permita sacarlos, para que Estados Unidos también permita recibirlos. O sea, es un proceso largo tal vez, pero ya está dando entrada a que esto es lo más importante ahora, porque, bueno, si ellos están de acuerdo en que vayan estos cuerpos a universidades de Estados Unidos, por algo será. Entonces yo creo que el gobierno de Perú debe ya detenerse en cuanto a los obstáculos a través del Ministerio de Cultura que ha puesto para que estos cuerpos no puedan ser investigados. Yo estoy seguro que el gobierno del Perú ni siquiera está informado o quizá interesado en lo que ha venido haciendo el Ministerio de Cultura de Perú para tratar de desacreditar este caso, que es un caso importantísimo para ellos. Es un caso con un atractivo para la cultura de Perú inimaginable. ¿Por qué no quieren? Esa es una de las preguntas que no puedo responder. ¿Por qué, si esto es tan importante, ellos han sido los principales detractores del caso? Los profesionales, ¿no? Montserrat es una mujer, o una hembra, o como le quieran llamar, que tiene un cuerpo en su interior. Este cuerpo
ya lo hemos dicho, es un pequeño ser que se le pudo localizar una mano y en esa mano se pudieron identificar solo tres dedos. Si solo tiene tres dedos este pequeño ser gestante, entonces el caso se convierte en absolutamente irrefutable. Ahí está la mano, ahí están los dedos, los localizó el doctor Salce, quien es médico forense, y entonces se resaltaron. Nuestro amigo Josué Hernández realizó un pequeño trabajo para exaltar estos dedos. No sé si lo tenemos por ahí para poderlo ver. El ser tridáctilo Rafael, tridáctilo Rafael, con meses de gestación, ese dato no lo tuve yo. De cuatro, ahí están los dedos, son tres dedos, son los que se ven ahí pequeñitos, que están, son tres dedos, y estos estarían demostrando que se trata de una entidad tridáctila, que está, y ella también es tridáctila. Con sus manos al fallecer en el vientre, ¿verdad? Con las manos en el vientre al fallecer, lo cual nos habla de una historia dramática, de dolor. Una joven mujer o hembra que estaba a punto de tener un bebé y no lo pudo hacer. No se sabe, los doctores especularon la posibilidad de que el mismo feto hubiese causado la muerte porque estaba en una posición muy difícil. Además de que la cabeza de estos seres es bastante grande, pues estaba en una posición difícil para ser expulsado. Entonces, pues no sabemos si esa fue la razón por la cual este ser murió. Tremenda pero historia, bueno, señor. Vamos ya a finalizar con los dos últimos videos de... Vamos a Estados Unidos. Es importante escuchar al general Charles Brown. Esta sesión la liberaron, señor, donde en 2020 hablaban de drones, pero esto lo vamos a presentar para que vean cómo internamente en el gobierno de los Estados Unidos los generales sí tienen datos de que hay muchas incursiones en los sitios nucleares del gobierno ahora, en vez de 1945 también, y vamos a escuchar también a Tim Burchett, donde dice que le prohíben ya tocar este tema técnicamente desde el Congreso, que no se meta, que porque esta información no puede salir a la luz. Vamos a escuchar los dos videos, señor Jaime. Bueno, gracias. Tema aparte, los drones, el problema de los drones. Las incursiones en instalaciones militares han aumentado y son una amenaza real para nuestra seguridad nacional. Creo que algunos de ellos son aficionados, pero también hay actores extranjeros que ciertamente están involucrados aquí. En diciembre, vimos una gran cantidad de incidentes con drones en Landerneau. Aún desconocemos quién está implicado. Tuvimos un F-16 hace aproximadamente un año y medio en el campo de tiro de Berry Goldwater que golpeó un dron, pero no causó mucho daño al F-16. Si hubiera bajado por la entrada, general, como ambos sabemos, eso podría haber sido catastrófico para ese avión y posiblemente para el miembro de la tripulación a bordo si no hubiera podido salir. Y vemos incursiones constantes en torno a instalaciones gubernamentales sensibles. Entonces, general, ¿por qué los actuales sistemas de detección y desactivación de drones que tenemos actualmente están fallando? Y podría tal vez explicar por qué debemos continuar, por qué seguimos aplicando estas medidas obsoletas. Bueno, senador, una de las cosas en las que tenemos que seguir trabajando es seguir entendiendo la tecnología que avanza y luego avanzar al mismo ritmo que se destacó. Avancemos más veloz. Si nos remontamos a lo que pasó en diciembre, una de las cosas que hice como presidente fue establecer un equipo multifuncional que no fuera solo del ejército, sino también de la interinstitucionalidad para trabajar juntos en este conjunto de problemas en particular, porque es una combinación de factores. No se trata solo de la detección, sino también de los sistemas defensivos que se utilizan y de cómo pueden afectar a la aviación civil y otras áreas. Por eso... Ahora vamos a pasar a Tim Burchett, señor Jaime. Sí, para aquí escuchar... miren, hay que explicar. Cada vez que se refieren a drones son en realidad UAPs. Lo que está reconociendo este congresista es que frecuentemente hay incursiones de estos objetos a las bases militares de Estados Unidos. Y cada vez que se refieren a los drones es porque en ese tiempo, en el 2020, que se dio esta declaración, que se acaba de liberar, de acuerdo a Tlaxcalteco, tiene muy poco que se dio a conocer. Bueno, entonces no estaba todavía el término acuñado de UAP
y por eso se referían a estos objetos desconocidos como drones. Esa es la cuestión. Es correcto. Vamos ahora entonces a ver este el congresista, al congresista. Esta sí me pone los pelos de punta porque está demostrando que el Pentágono no está dispuesto, y si el Pentágono no está dispuesto va a ser muy difícil por ese lado. Ahora, hay otro lado, que son las naves, los objetos. ¿Qué pasa si estos continúan cada vez más cerca, cada vez más claros? Que obliguen al gobierno a abrirse, porque eso fue lo que ocurrió. Que tal actividad, tantas declaraciones, tantas personas involucradas, los obligó a querer, pues no sé, dar a conocer. Pero cuando se les salió de las manos, cuando vino David Grosch, y habló de restos biológicos, y habló de naves recuperadas, ahí es donde dijeron, ya no juego, así no juego. Yo estoy dispuesto a aceptar que hay naves ahí que no sé qué son. No les voy a decir extraterrestres, no sé qué son. ¿Son chinas? No, no son chinas. ¿Son rusas? No son rusas. Entonces, ¿qué son? No sé. Ahí estaban. Y ahora, cuando llega David Grosch a decir que hay naves, que hay tecnología, que hay contratistas, que hay mucho conocimiento del caso dentro del Pentágono y dentro de las instalaciones oficiales como el S-4 del Área 51, pues ahí es donde dijo el Pentágono, ya no quiero jugar este jueguito, es mío, me levanto, me lo llevo y me voy. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, y aquí escuchemos entonces a Tim Burchett y escuche lo que le dijeron. La gente se amotinaría, me dijeron eso. Era un tanto extraño. Estaba en el túnel que ya son públicos. Uno de los túneles que ya son públicos están abiertos desde el COVID, después del COVID. Fue un poco extraño que un desconocido se me acercara y dijo, ya sabes, Tim, dijo, en serio no necesitamos publicar esto. Y yo me quedé como, ¿qué? Dijo, la gente no podría soportarlo, habría disturbios. Y le dije, ¿disturbios de quién? Podría ir a East Knoxville y tener un formulario. Podría ir a West Knoxville y tener un formulario. Voy a Loudoun, Leonard City, Dandridge, donde sea. Condado de Claiborne o Condado de Granger. ¿Sabes lo que diría la gente? Creo que hay algo arriba. Quiero saber qué van a responder. No me importa su color, su origen socioeconómico ni nada más. Estoy de acuerdo. Sé que básicamente ya lo estamos repasando, pero con el grupo de trabajo UAP creado, hay consenso de que se trata de inteligencia no humana, que estos no son nada relativo a este planeta ni creado en la Tierra. Entre los congresistas hay, creo, pero creo que en la comunidad de inteligencia no se les permite decir eso. Continuamos en No Humano. Con Jaime Maussan. El viejo argumento que se utilizó en 1947 para justificar, ocultar esta información, lo siguen utilizando. Es decir, va a causar caos. Va a causar, ¿de veras? ¿De veras va a causar caos? Se ha demostrado cuando vieron las declaraciones de Grosch, cuando vinieron pues todos los videos que se han dado a conocer, el cuasi reconocimiento de esta realidad, no hubo disturbios, no hubo nada malo. ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que realmente nos espantaría tanto? ¿Algo que ya está pasando y de lo cual ni siquiera nos damos cuenta? ¿Eso es lo que nos espantaría? No lo creo. Yo no creo que se causarían disturbios ni pasaría nada. Entonces, yo no sé. Si esta fuente desconocida que le dijo a Tim Burchett que ya dejara de decir las cosas sea una fuente oficial, yo espero que él no se sienta cohibido. Voy a hacer nuevamente un intento de ir a verlo en este verano que voy a estar allá. Ojalá y que pueda lograr una larga entrevista con él, porque sería muy bueno saber su punto de vista hacia todo lo que ocurrió y este bloqueo del Pentágono. No, entonces pero ahí tiene, yo no necesito escuchar a Burchett para saber que el Pentágono se está cerrando y ya no quiere que esto salga a la luz. Lo que dijo a Aro es una versión oficial del Pentágono, no hay nada extraterrestre y punto. ¿Por qué?
Porque hay dos aspectos del fenómeno. Uno es reconocer que están ahí arriba, que están lejos, que sí, quién sabe qué hacen, no, nos ven, nos visitan, no sé. No necesito reconocer que son extraterrestres, tengo nada más que decir que el fenómeno es real. La segunda parte son los objetos recuperados, son los restos biológicos, esa es la segunda parte. Y esa es la que no quiere aceptar el Pentágono, porque demuestra que mintieron, que le ocultaron información al pueblo de los Estados Unidos durante 80 años, que destruyeron carreras, vidas, que realmente fueron muy agresivos, desacreditaron, se burlaron insisto, tuvieron una actitud muy poco ética en estos 80 años. Eso no lo van a aceptar. Y por el otro lado, el que sus enemigos sepan que están recuperando tecnología de las naves extraterrestres y qué tecnología es, etcétera, porque hay otros países que han recuperado naves y que podrán tratar de hacer lo mismo. No lo sé. El caso es que lo consideran muy sensible y de seguridad nacional, y ese es el verdadero punto por el cual no quieren que esto se sepa. Y desde luego los contratistas que han actuado en secreto, que no dicen nada, pues tampoco quieren verse involucrados en este escándalo, ¿no? Porque algún día lo va a hacer. Ya sea que venga desde fuera el fenómeno, que se caiga una nave en una ciudad, que pase algo y que no lo puedan seguir negando, o que pase algo más, o que llegue un presidente. Mire, a mí no me gusta nada Donald Trump, nada, a lo mejor usted sí, pero creo que sería un presidente que, si fuese, que no quiero porque es enemigo de todas las medidas para evitar el cambio climático, la destrucción del medio ambiente, etcétera. Esa parte es la que no me gusta de Trump, pero creo que se podría animar a abrir esto para demostrar que él sí dice la verdad, que todo esto está oculto, y además hay muchos republicanos como Burchett que se han visto involucrados también. No sé, es especulación de mi parte, pero pues porque veo que Biden no lo ha hecho en todos estos 4 años, aunque permitió cierta apertura en el 2023, no sé, pasando, hecho, este año no va a pasar nada. De hecho, el senador Marco Rubio hizo ese comentario. Este año no va a pasar nada. ¿Qué dijo? Que Donald Trump promete desclasificar el fenómeno UAP. Lo dijo el senador Marco Rubio apenas ayer, antier también. Bueno, entonces, ahí ya lo van a poner contra la pared. No sé, te repito, yo si él no fuera enemigo del medio ambiente y diera permisos de cacería por todos lados y levante la protección a la biodiversidad. Sería un precio muy alto que pagar, ¿no? Es un precio muy alto que pagar. Para la desclasificación. Porque dice que al día siguiente que tome el poder va a autorizar muchos nuevos pozos, la perforación, que quiere eliminar los autos eléctricos, toda esa tendencia de las energías limpias, quiere poner gente en contra de los valores de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y pone a los contrarios. Eso ya lo hizo antes. Entonces, toda esa parte no realmente me parece muy peligrosa, además de lo que haría a nivel internacional, desconocer a la OTAN y darle más valor a Rusia. Yo creo que es un precio muy alto de pagar, decir vamos a votar por Trump porque él sí va a abrir el fenómeno. Sí. Yo ni así lo haría. Pero bueno, no soy americano, no tengo que votar, eso ya corresponde a otras personas. Ok, muchas gracias. Señor Jaime, saludos. Ya tenemos aquí a nuestro amigo Arturo Rodríguez Cabello, que pues hay muchos, hay uno más que, si me permites Arturo, antes de entrar contigo, hay uno que se ha hecho viral, un avistamiento de un cantante, ¿cómo se llama? ¿Baldwin? ¿Baldwin? ¿J. Baldwin? Creo que está hablando de eso. No lo tiene. ¿Eh? No lo tiene. ¿Cómo no lo tiene? Está diciendo... ¿Cómo que no lo tiene? Me dijeron que lo tenía. El de Villatoro. El de Villatoro, ponlo el de Villatoro, hermano. Ya me habían dicho que lo tenían eso. Espérame un momentito, Arturo, por favor. Sí, salió, está en las redes, salió en Instagram, lo subió y pues está analizando, ¿no? Bueno. Las posibilidades de ese video. Muchas gracias. Señor Jaime. Gracias, Alberto. Vamos entonces con Villatoro, que nos presenta este extraordinario avistamiento. Y venimos con Arturo Rodríguez Cabello. Gracias, Jaime. Buenos días y buenos días al público de No Humano.
En esta ocasión tenemos un reporte de última hora, podríamos decirlo de esa manera, porque en las últimas horas, en los últimos días, se ha hecho viral, ha alcanzado millones de reproducciones, un video que fue grabado por el artista reggaetonero J Balvin, el cual, pues rápidamente, como mencioné, se ha hecho viral. Y es que aparentemente, pues grabó un objeto volador no identificado a muy corta distancia. Y esto está llamando la atención de los medios de comunicación, pues prácticamente de toda Latinoamérica y en algunos puntos más alrededor del mundo. Porque, pues como todos sabemos, este artista es muy famoso, tiene millones y millones de seguidores, por lo que ha llamado poderosamente la atención de la gente. Entonces, de tal manera que pues aquí les presentamos un reporte especial en torno a este avistamiento de J Balvin. A través de sus redes sociales, el reconocido cantante José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, compartió un video donde registró la presencia de un extraño objeto que levitaba a muy baja altura en una zona urbana. Observe con atención. Ahí, marica, no. Perro, la primera vez que veo una cosa de esa. ¿Qué se hizo? Allá arriba. No, eso es lo nuevo de Tesla. Pero. Si me dije que me crean que yo estoy aquí. Perro. Ahí. Ya está chimbada, se dejó venir. No es muy de buenas para esa vuelta. El video fue compartido en la cuenta oficial de Instagram del colombiano el día miércoles 10 de abril del 2024 con un singular mensaje en donde el artista declaró que está a favor de la visita extraterrestre. No tengo cómo explicar qué es esto, pero siempre he creído que hay vida en otros planetas. Esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes. Postdata, video de celular del 2024. Aunque J Balvin no aclaró en qué lugar y fecha exactamente grabó este video, se espera que en próximos días pueda ampliar la información con respecto a este avistamiento. Al realizar un acercamiento y disminuir la velocidad, se puede apreciar que se trata de un objeto de forma triangular con extremos redondeados, el cual sobrevolaba muy cerca de una torre de agua. Después de permanecer estático, este gira y al parecer se desplazó a otro punto. Ya está chimbada, se dejó venir. No es muy de buenas para esa vuelta. El video se ha hecho viral rápidamente y ha llamado la atención de los medios de comunicación. En la cuenta del artista se cuentan más de 50 millones de seguidores, por lo que las reproducciones del mismo se cuentan del mismo modo por millones en diferentes plataformas de internet. Por supuesto, no ha escapado de la polémica y hay quienes sugieren la posibilidad de que esto se trate de una campaña publicitaria por parte del cantante, quien estaría lanzando al mercado un nuevo hit musical en próximas fechas, por lo que estaremos reportando puntualmente lo que ocurra con esta insólita grabación proveniente de uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo. Reporte especial para No Humano, Rubén Villatoro. Ahí están, amigos, esa es la información hasta este momento, hasta este domingo, en el que, pues bueno, se está hablando en redes sociales principalmente sobre este video. Se trata de una campaña publicitaria, se trata de un avistamiento real. ¿Ustedes qué piensan? Comenten precisamente en el chat, pues qué está pasando con este video que está llamando poderosamente la atención en todo el mundo. Nuestros primeros análisis han arrojado que se trata de una grabación real, sin embargo, hay algunos puntos que no están aún muy claros, de tal manera no se ha dicho la última palabra en torno a este video, incluso pues si es posible, pues vamos a tratar de contactar al artista para que, como mencionamos en la nota, nos pueda ampliar la información en torno a esta evidencia. ¿Es un truco publicitario o realmente se convirtieron en testigos de lo extraordinario? Estaremos informando puntualmente qué es lo que pueda resultar de esta grabación, que vaya que ha dado de qué hablar.
Asimismo, ya lo había mencionado mi amigo y compañero Carlos Clemente, no se vayan a perder la cobertura especial que tenemos en torno a los ovnis del eclipse, tanto en Jaime Maussan Presenta, Canal 9 de Televisa a las 6 de la tarde, y a las 8 de la noche en Multimedios, Canal 6, la cobertura especial en torno a los ovnis del eclipse, de tal forma que, bueno, tienen todo para pasar un gran domingo en compañía de amigos y familiares. Regresamos, cámaras y micrófonos, contigo, estimado Jaime, que tengan un excelente domingo. Hasta la próxima. Regresamos a No Humano con Jaime Maussan. Bueno, ya estamos aquí con Arturo Rodríguez Cabello. Fíjate que en la última parte del video no le dieron mucha importancia a mis compañeros. No sé si tengas la última. Cuando regresa, cuando baja la cámara y luego regresa, se puede ver cómo el objeto se va a una gran velocidad, Arturo. Exacto. Exactamente, Jaime. Yo también me di cuenta. Bueno, la historia del video, déjame contártela, Jaime. Fue publicado el 10 de abril, o sea, el miércoles. A mí me reportan ese avistamiento precisamente el 10, me lo reportan. Entonces, al momento de ver el video, de inmediato trato de comunicarme con la persona, con J. Bao, con este J. Alvin, pero sabiendo que es un artista de reggaetón colombiano, pues le dejé un mensaje, ¿no?, para que nos pudiera dar una pequeña entrevista, aunque sea para ver su punto de vista acerca de su avistamiento. Y pues hasta la fecha, Jaime, desde que ha transcurrido pues estos días, pues no he recibido alguna respuesta. Si es comprensible. Ni la vas a recibir, hombre, ni la vas a recibir. Pues, pero en fin, pero allí me di cuenta que este objeto, al momento de que hace un gran paneo Bowen, Y de repente, al momento de regresar a la toma, el objeto se va disparado rápidamente. Sí, que es una pena que haya movido la cámara. Exacto. Porque sí. si hubiera estado centrado en él, se hubiera visto más claramente. Veamos el final. Aquí, por favor, lo vas a detener al regresar. Ahí están. Él quiso mostrar que había gente ahí. Ahí, vean. Y aquí se va. ¿Se dan cuenta cómo se fue al final? Eso me parece que es lo más importante de todo el video. Exacto. Porque demuestra que no es nada, no es un papalote, no es nada, ¿no? O sea, regresa, velo, a ver si lo puedes meter en cámara lenta. Si no se puede, ya lo trabajaremos, porque, pues aquí, mira, ponlo normal, regresa la toma, ahí, a ver, vamos a verlo, ahí pone a sus amigos, o no sé quién sea, y ahí, mira, ¡bum! En ese mismo momento se fue. Sí, y me parece muy interesante la forma que tiene esta forma de... Es triangular, como dice, pero no termina en pico, sino son como redondeadas sus esquinas. Y te digo, pues suena interesante todo lo que en esta forma se está viviendo. Esta grabación fue en Nueva York y creo que dejó sorprendido a todas las personas que estaban ahí reunidas. Hay una parte en el centro que me llama la atención, sí, parece una cúpula hacia abajo, ¿no? Sí, y se ve claramente cómo la luz incide sobre el objeto, la luz del sol. Vemos en la mera punta cómo se refleja ahí esta parte, y vaya... Ahí no se ve tan triangular, parece más como una gota, ¿no? Sí, o parece de estas uñas que utilizan los guitarristas, las uñas que utilizan los guitarristas, se parece también a esa parte. Entonces, realmente el fenómeno anómalo o fenómeno de no humano, pues nos representa, nos vuelve a presentar nuevas formas de su estructura, y creo que es evidente que esto puede resultar pues algo beneficioso para poder seguir investigando, Jaime. Sí, cómo no. Pues, cómo no. Cuando vi la imagen, me sorprendió bastante, pues, este asunto. Y bueno,
Y con referente a lo que presentó Alberto Tlaxcalteco sobre esta audiencia celebrada el pasado 9 de marzo del 2024, el Comité de Servicios Armados del Senado ante el general Charles Brown, ¿no?, el jefe mayor de En Conjunto, que fue interrogado sobre las incursiones misteriosas precisamente en la base de la Fuerza Aérea de Langley. No se puede explicar, Jaime, y aquí aunado a este asunto de lo que ocurrió con Irán e Israel con estos ataques de drones, estamos hablando de que posiblemente esta parte, Jaime, nos da la pauta para decirnos qué tan preparados están algunas bases o estaciones de centrales nucleares, están preparados para algún ataque de drones, Jaime, si en este caso se da. Lo que estamos viendo aquí es la vulnerabilidad de esas bases aéreas. Porque no son drones. Exacto. Ya vimos lo que le pueden hacer ayer en Irán o sobre Jordania o cerca de Israel, derribaron 300 drones. O sea, si fueran drones, los derribarían, perdóname. Exacto. Esa es la conclusión de lo después de lo de ayer que tenemos. Los drones no son una amenaza. Los objetos UAP sí son una amenaza porque no hay cómo detenerlos. Y eso... Dime. Y estas incursiones no fue un día, Jaime. Fueron durante varias semanas. Es más, yo aquí mostré precisamente una grabación de una persona que grabó de esos drones, esos grupos que se fueron directamente a la base de la Fuerza Aérea de Langley, ahí se vieron, y esa es una buena evidencia de lo que ocurrió en lo que sería esa parte, Jaime. Y creo que aquí nos está demostrando realmente qué tan vulnerables son ante estas tecnologías. ¿Qué fue lo que dijo el general? ¿Qué fue lo que se dijo en breve? Porque me la puso el tlaxcalteco, pero pues me faltó mayor explicación. Pues es lo mismo, Jaime, que va a estar trabajando ante este tipo de tecnologías porque quizá ni siquiera lo detectaron esos radares y lo único que se dieron cuenta pues es que salió un avión a investigar y después no solamente un avión, Jaime, porque contrataron otro avión con una cámara de alta generación por parte de la NASA para poder investigar a estos drones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tienen la capacidad suficiente para detectar drones, sí o no? Esa es la cuestión a que le hicieron precisamente al general Brown, y creo que realmente lo regañaron de cierta forma, y él no encuentra alguna explicación para decir, defenderse ante este tipo de cuestionamientos, y creo que ahí nos estamos dando cuenta realmente qué tan vulnerables son, pues ahora sí, las bases aéreas norteamericanas en cualquier extensión de la palabra. No sé qué opinión tengas con respecto a no, esto. No, pues para... te voy a repetir, después de lo de ayer, donde se pudieron derribar 300 drones, pues no les debería de preocupar, pues si son drones los van a derribar, pero si no son drones, ¿qué van a hacer? Porque además, pues no son ataques deliberados ni nada, son objetos que llegan a investigar ahí. ¿Qué son? Exacto. Si son de enemigos, pues ya los hubieran derribado, son muy lentos. Ya vimos la velocidad que pueden desarrollar estos objetos. Yo creo que lo que pasó ayer evidencia que no se trata de drones. Exactamente. Los drones no son un peligro para Estados Unidos ni para otros países. Ahí tocaste ese punto, Jaime, la comparativa que pasó ayer ahí en Israel y lo que pasó con las bases aéreas de Langley está demostrando cosas totalmente diferentes. El ataque se dio el día de ayer y pues los más dicho incursiones, que así se hacen llamar, estas incursiones que hacen estos objetos anómalos, pues realmente fue de reconocimiento tal vez o algo que les llama la atención, y esto nos está dejando la pauta para poder seguir hablando de estos temas, Jaime. Bueno, vamos a tu reporte semanal, por favor. Pues vamos a empezar con el primer caso. Esta es una investigación que realizó nuestra amiga Viviana Bryson,
que nos da su reporte de un incidente que ocurrió en Capilla del Monte. Si quieres, vamos a escucharlo, vamos a verlo y a escucharlo, Jaime. Sí. Un matrimonio de turistas tiene un asombroso avistamiento en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, frente a las cabañas donde se hospedaban. El objeto, visiblemente luminoso, emitía luces rojas en la parte superior. Este permaneció en la zona de la ladera del imponente Cerro Uritorco por el espacio de varios minutos, para luego desaparecer frente a la mirada atónita de los presentes. Sí, es muy grande. Justo lo vimos cuando hizo, ¿sí? Hizo así y como que se posicionó así. Sí, mira, tiene luces rojas. Y tiene luces rojas, mira que gira. Esférica, con una luz rojiza que empezaba a emanar de ahí, pues poco a poco estaba en ese lugar, lo pudieron avistar y de repente me imagino que se descuidaron y poco a poco fue desapareciendo, poco a poco ahí en ese lugar. Otra vez, de esta forma, Jaime está demostrando que ahí cerca del Cerro Uritorco las manifestaciones de tecnología no humana se están dando. Y creo que esta es otra prueba más de lo que está ocurriendo ahí en Capilla del Monte, Argentina. Es una muestra. A mí, yo creo que lo que se tendría que hacer ahí en esa zona es medir el magnetismo. Yo creo que es algo magnético lo que los atrae, porque efectivamente hay muchos reportes, hay casos investigados. Yo he estado ahí, en Capilla del Monte. Pues es un lugar enigmático sin duda alguna y toda la gente habla de este tipo de cosas, como en el volcán Popocatépetl. Entonces debe ser algo similar, yo creo que debe ser algo similar. Y eso es lo que en este caso, pues los reportes se están generando pues en ese lugar. Sí. Pasamos al segundo caso. Ajá. A veces en el mar se pueden encontrar anomalías que tienen comportamiento extraño, como este que fue captado en Costa Mujeres en Cancún, el día 23 de marzo de 2024, Pilar Arismendi Stewart es la testigo que observa algo que se desplaza sobre el mar. Wow, joven, sí, ya lo vi. A una velocidad rápida. Tiene este color blanco, no se trata de ningún... No, pero se ve que es grande el objeto. Ni siquiera de una lancha. No, claro que no. Y no solamente eso, rápido. Pero ella lo vio, ¿verdad? Sí, lo vio y lo estaba siguiendo. Y no se ve ningún tipo de estructura. Luego disminuye su velocidad por un momento, se detiene. Pero mira, después, es grande. Sí, y no se puede ver bien. Pero sí saca, o sea, va rozando la superficie. Si no está dentro del mar, Jaime, una de las dos posibilidades, dentro del mar o en la superficie. No, yo creo que está dentro del mar, pero parte de su estructura sale y es lo que alcanzamos a ver y va dejando pues una especie de brisa o de va salpicando el agua, por decirlo de alguna manera. Sí, y por momentos, como te digo, disminuye su velocidad. Antes estaba a una buena velocidad, pero ahí se reduce y luego va aumentando la velocidad y es en ese momento donde pues de ahí pues ya desaparece. Entonces realmente es algo que parece extraño, Jaime. Podríamos considerar que es un OSNI para poder catalogarlo de esa manera. Creo que las evidencias que nos está mostrando dentro y fuera del mar, pues quiere decir que existe de verdad tecnología submarina no humana. Okay. Pasamos al tercer caso. Lo que vamos a ver es una evidencia de manera científica, Jaime. Es un investigador que utilizó un dispositivo de imágenes hiperespectrales de ultravioleta y de infrarrojo, operado a 669 frames entre 300 nanómetros y 1200 nanómetros. Esta grabación fue en Italia en el año 2003.
se trata de un objeto invisible. Y como te digo, esta persona es un ingeniero espacial con doctorado, se llama André Lani, a quien su dispositivo, este dispositivo que colocó ahí en plena luz del día, pudo captar pues a este objeto totalmente anómalo, invisible, Jaime, porque no se podía ver a simple vista. Simplemente con este dispositivo pudo captar esta presencia. El objeto cruza difícil, rápido. Mira, sí, sí, y sobre todo las credenciales del señor, pero pues no queda claro, puede ser cualquier cosa aquí, Arturo. O sea, no, la imagen no es clara, ¿no? Sí, y aquí la imagen que le está interpretando es que tiene una como una especie de domo en esa parte y la sí, forma no. discoidal alrededor. De acuerdo. Eso es lo que él detectó. De acuerdo, pero no veo que son casas, que es donde está, en el terreno, arriba, abajo, en el espacio. Es arriba en el cielo. Lo que estamos viendo es que la cámara está viendo hacia arriba del cielo. Las puntas azules que estamos viendo pues son los rayos del sol que están precisamente en ese momento en el día. Ahí lo vemos, esos destellos son los rayos del sol y este objeto que pasa muy cerca allí arriba del cielo, esta punta de en forma de cruz está utilizando inteligencia artificial de seguimiento. Entonces, al momento que detecta pues a este objeto, pues es ahí ese momento donde lo puede captar, Jaime. Bueno. Otra vez, reitero, pues es arriba del cielo. Pasamos al cuarto caso. Aquí veremos tres casos de extrañas criaturas dentro de las denominados el mundo que no vemos, los cuales fueron publicados pues en esta semana. Vamos a verlo, Jaime, y lo comentamos. Entonces, estas son entidades extrañas. El primero ocurrió en Chalatenango, El Salvador, wow. El día 24 de marzo de 2024. Las cámaras de seguridad captan el paso de una supuesta entidad desconocida que camina entre los animales hasta llegar a un punto donde desaparece. Sí. En este acercamiento, pues podemos ver que la entidad tiene cabeza y piernas. Lo que me hace singular es que no hay movimiento de brazos, Jaime, aparentemente, y lo que vemos es que se va sigilosamente pues entre los animales y después desaparece en esos momentos. Extraña presencia. El siguiente que va en Monterrey, Nuevo León, el día 12 de enero de 2021, pero la chica apenas lo publicó en esta semana, y ocurrió en su terreno donde vive actualmente. Vemos en el camino cómo cruza esta pequeña criatura de color oscuro que va caminando y se esconde entre el follaje. Ahora, en el acercamiento podemos notar precisamente pues lo pequeño que es. La chica que en este caso lo publicó comenta que esto debería de medir como 30 centímetros. Ve, camina, Jaime. Se desplaza y camina. Entonces aquí podemos ver que ahí es donde desaparece pues esta extraña criatura. Muy interesante, muy pequeñito, muy, muy, muy pequeño. Sí. Pues ahora, fíjate en esto, en Estados Unidos, publicado el 8 de mayo de 2023, otra cámara de seguridad detecta pues esta extraña criatura. Estamos viendo dos piernas, Jaime, y posiblemente un brazo que sostiene algo. Ahí lo podemos ver, algo sostiene ahí. Va en dos piernas, no son cuadrúpedos, este es dos piernas. Se dirige hacia el lugar donde está la maceta y allí se esconde o se desaparece. ¿Qué podrá ser? No tiene aspecto animal, no tiene ningún tipo de algo conocido para nosotros. Realmente es extraño esta criatura. Muy, muy raro. Muy raro, muy raro. Pero pues mira, me impresionaron más las dos primeras. Que esta okay. No la termino de ver la forma, ¿no?
Exacto, pues parece algo peludo. Pasamos al quinto caso. Durante el eclipse que se desarrolló el lunes pasado, pues muchas personas reportaron sus avistamientos, como por ejemplo que vamos a ver en Tepeji del Río Hidalgo, Leslie Monroy capta pues en su video algo que cruza rápidamente hacia arriba. En Caliad, Ohio, el testigo capta el paso de un objeto o tres esferas realizando una formación triangular. Guadalupe, Zacatecas, en Guadalupe, Zacatecas, Pedro Guajardo capta pues un objeto brillante mientras se llevaba a cabo pues el eclipse. El objeto se va desplazando de forma lenta y realiza estos pequeños destellos de forma intermitente durante todo pues el trayecto que realiza pues esta grabación, que dura bastante tiempo, pues da seguimiento al objeto. Dios, ¿qué es eso que se vio negro? María capta el paso de un objeto oscuro que se desplaza de forma rápida. Ahí lo podemos observar. Ahí lo va siguiendo. Que es muy, muy interesante. Y luego lo que me tiene como extrañado, lo que ocurrió en Mazatlán, Sinaloa, Jaime. Porque el señor Emiliano, que ahorita vamos a ver el video, pudo captar pues esta extraña e intensa luz moverse. Esto está precisamente pues allí en las playas de Mazatlán. Luego también en esta transmisión en vivo se pudo captar tal vez a este objeto también desplazándose. Ahora, Estefanía, ahí en Canadá, detectó también el paso de un objeto totalmente oscuro entre las nubes o arriba de las nubes, desplazándose también. Ahora, las siguientes fotografías están sin verificar. No sabemos en qué ciudad se captaron o si se trata de algo totalmente extraño. Ahí vemos un objeto triangular. Luego esta fotografía que me llama la atención, que detecta pues a un pequeño objeto muy cerca del eclipse. Ahí se ve pues en este caso reflejado la luz, apenas perceptible, pero ahí está observando tal vez el fenómeno astronómico. Y luego este que es con este acercamiento. Este es más interesante. Es muy difícil decir del otro, ¿no? Sí, pues esta es una compilación de pues ahora sí, de las evidencias que mandaron pues los seguidores del canal. Pasamos al sexto caso. Sí. La semana pasada pues mostré algunas imágenes de Juanito Juan, que ahora vamos a ver pues estas fotografías, el cual pues nos está mostrando lo que está viviendo. 3 de marzo de 2024, Juanito se percata de que algo estaba observando y fue cuando vio a estos objetos. Wow. Ahí vemos. ¿Y el de abajo también es? Sí, también es. Ahí vemos 5 objetos y con este son 6. Wow. Algo muy singular. Qué buena fotografía para que veas. 12 de marzo de 2024, al estar acomodando su auto, observa a este objeto que se desplaza rápidamente por el lugar y pues también lo pudo captar. Wow. 14 de marzo de 2024, él y su esposa fueron a la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, y al estar frente a la tienda Smart, se percata que este objeto estaba en ese lugar. Buenas imágenes. Esta es la más reciente, el 11 de abril de 2024. Al estar en una camioneta, siente la necesidad de voltear arriba y se da cuenta de un objeto que está muy cerca de la posición donde está el sol y se observa pues a este extraño objeto anómalo. Y no solamente eso, porque abajo se encuentra un pequeño objeto. Ahí lo podemos observar. Bastante raro, ¿no?
Sí. Y Luego, corresponde el sol en los dos casos, sí. exacto. Luego, 5 minutos más tarde, ve hacia arriba y de nuevo ve al objeto en otra posición. Pensó que se había ido, pero no, ahí estaba todavía. Qué interesante, va. Luego, 2 minutos después, el objeto se encuentra en otro sitio, en otra posición. Wow. Y todo, Ahí. él no captó ni se le eclipse, ¿verdad? No, Jaime, no. No, no Okay. creo. De hecho, Juanito pudo captar algo con sus cámaras, pero no es nada, pues que llamara la atención. Sin embargo, deja de comentarte porque ayer transmitió en vivo, porque estuvo observando una luz que se movía de arriba hacia abajo, allí afuera de su domicilio. Él lo pudo grabar, lo pudo transmitir, y pues ya te enviaré la imagen para que tú lo veas. Parece ser una esfera que está moviéndose. Entonces, lo pudo captar grabándolo y también su cámara de seguridad lo captó. Y pues esas son las imágenes, Jaime, pues que pues en este caso pues ocurrieron durante la semana. El último caso pues fue el video precisamente de la persona que es J Balvin, que observó pues este objeto en Nueva York. Ese era el último y pues ya lo habíamos platicado. Espero que en esta semana vamos a ver si se comunica conmigo, aunque sea para darnos una entrevista. Lo dudo, pero bueno, ojalá. Ojalá. Muchas gracias. Estaremos al pendiente, Sí, Jaime, de lo que sí, ocurra en esta claro. semana. Bueno, a ver. Muchas gracias a Arturo Rodríguez Cabello, amigo, compañero, Saludos, Arturo. investigador. Bueno, esta semana ocurrió también algo en lo personal importante. Como usted sabe, yo vivo en la zona boscosa que habría sido denominada como el Desierto de los Leones aquí en la Ciudad de México, un parque nacional desde 1917, el primer parque nacional, una zona que tiene una historia muy, muy antigua. Ahí llegaron los carmelitas descalzos alrededor del año de 1601. 4 años más tarde, realizaron su primera. Estaban buscando un lugar, un santo desierto, desierto de vida humana, por eso le llaman desierto. Y llegaron a este lugar que consideraron muy apropiado, tenía muchos manantiales, era un área alejada, boscosa, cerrada, donde no había vida humana. Y por tanto decidieron solicitar al gobierno de la Nueva España que les concesionara este sitio. Y así fue. Y estuvieron ahí desde el 25 de enero del año 1605, cuando realizaron su primera misa y designaron a este lugar como el Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. Por eso lleva, bueno, ese es su nombre real. Sin embargo, cuando los carmelitas descalzos se van, en los primeros años del siglo XIX, por 2 razones muy importantes. Una, el convento había sufrido daños relevantes, ya que en 1787, no recuerdo la fecha exacta, hubo un sismo de acuerdo, no se medían los sismos, pero se piensa que fue de 9 grados, muy intenso y provino de la costa de Oaxaca. Aunque está relativamente más retirado que los sismos que nos afectan, que son del estado de Guerrero, pues en este caso sí afectó por la contundencia del mismo y afectó y destruyó áreas del convento. Además, ellos como estaban descalzos, y este es un lugar frío, muy frío, a 3.000 metros de altura y húmedo, muy húmedo, por lo que la condición de que es un lugar que tiene una vocación muy clara hacia la producción de agua, entonces pues es muy húmedo y al estar descalzo seguramente les provocaba
terribles enfermedades, terribles, terribles enfermedades, que finalmente pues decidieron moverse por estas dos razones a un convento que ellos construyeron. Seguramente lo empezaron a construir después del sismo y lo terminaron 15, 20 años después, en el año de 1805 o algo así, y se movieron a Tenancingo, a unos 100 kilómetros de distancia aproximadamente. Y entonces quedó abandonada la zona, que fue devastada. Ahí se puso una fábrica que falsificaba moneda y falsificaba pues todo, falsificaba billetes, falsificaba lo que había. En el año de entre 1820 y 1854, que el gobierno de la ciudad, al ver esta devastación de los bosques, le pidió a dos hermanos, los hermanos León, que se hicieran cargo y que evitaran la tala, porque este lugar proveía de agua a la Ciudad de México, mucha agua. Entonces, la gente, de manera popular, ya no era el Santo Desierto, ya no estaban los carmelitas, entonces decidieron llamarlo el Desierto de los Leones, en honor a los hermanos León. En 1876 fue declarado de utilidad pública, y ya entonces el gobierno mismo, el gobierno de la ciudad, tomó el control del lugar y lo empezó a proteger. Y para 1917, Venustiano Carranza lo declara el primer parque nacional, y entonces se le pueden dar recursos, se instaura ahí una guardia que evita la destrucción, y entonces lo empieza a proteger. Yo creo que ha sido hasta sobreprotección, pero qué bueno, el lugar se mantiene pues prácticamente igual que como estaba hace 200 o 300 años. Entonces decidimos intentar, y con la ayuda de Jesús Alberto Tlaxcalteco, quien contactó a la diputada Ana Villagrán para tratar de recuperar el nombre real, el nombre histórico de este lugar, y cambiarlo de Desierto de los Leones, porque la gente que llega ahí dice, ni es desierto, porque todo el mundo se imagina que un desierto es un lugar donde hay arena, donde no hay plantas, donde no hay vida, donde no hay nada. Y de los leones, porque los hermanos León, la gente ni siquiera sabe por qué se llama así. Entonces, Desierto de los Leones es un nombre híbrido que surgió de la costumbre popular. Pero su verdadero nombre es el Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe, que para abreviar se convertirá seguramente en el Santo Desierto. Así es, señor Jaime, una tarea muy bonita, muy hermosa, de resultado de una gran plática que me contó usted en un principio, y pues vamos a la cápsula para que nuestros amigos conozcan la zona. La idea la tomó la diputada Ana Villagrán, y ella fue la que lo propuso directamente y con el apoyo nuestro, y pues el resultado fue muy positivo. Aquí le presento la información. El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y a la Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal modificar el nombre del Parque Nacional antiguamente conocido como Desierto de los Leones para que se reconozca oficialmente su nombre histórico de Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. La diputada Ana Villagrán nos lo explica. Hoy es un día de fiesta para el Congreso de la Ciudad de México, para las y los habitantes de la capital, y sobre todo para pues todos aquellos que viven alrededor de lo que tú y yo conocemos como Desierto de los Leones, pero que don Jaime Maussan vino a decirnos por qué no debe llamarse así. Cuéntenos. Porque su verdadero nombre es el Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. Un nombre que fue conferido por los carmelitas descalzos el 25 de enero de 1605. Es un nombre histórico que contiene eso, mucha historia, mucho desarrollo, mucha cultura. El licenciado Jaime Maussan fue invitado para compartir el porqué de la necesidad del cambio del nombre para esta área natural. El Desierto de los Leones ni es desierto ni hay leones. Es un lugar histórico que llevó el nombre del Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe desde el 25 de enero del año de 1605. Cuando los carmelitas dejaron el lugar, debido a que este sismo de 1787 dañó gravemente al convento, decidieron que era momento de irse a Tenancingo.
El convento y el área quedaron abandonados hasta que los hermanos León en 1854 fueron designados para proteger el área, dado que este bosque, y hay que reconocerlo incluso el día de hoy por la situación en que nos encontramos, es uno de los principales abastecedores de agua de la Ciudad de México y es algo que debemos de recuperar ahí. Por tal motivo, en 1876 se le declaró de utilidad pública. En 1917, como ya dijo la diputada Villagrán, se le declaró el primer parque nacional. Creo que es por justicia que recupere su verdadero nombre, su verdadera historia. Las personas que lo han investigado han encontrado una historia muy abundante que se pierde con un nombre híbrido, porque es un nombre híbrido, Desierto de los Leones. No es un verdadero nombre. La propuesta fue aprobada por unanimidad y pasó a las siguientes instancias para que en muy poco tiempo estemos hablando del Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe como el nombre oficial para este parque nacional. Información para Tercer Milenio 360. Quiero mencionar algo muy en particular y en especial, que esto es un legado muy especial para usted, señor Jaime, para nuestros amigos que nos escuchan, así como nos gusta tratar del tema UAC, tratar de llegar a leyes OVNI en México. También el señor Jaime, recordemos que es un periodista y trae investigaciones. Esta es una de ellas, muy particular, porque más de 40 años ha vivido usted ahí. Y el próximo martes ha sido invitado nuevamente y requerido por el diputado Moctezuma para una reforma de ley sobre el agua, señor. La escasez del agua en la Ciudad de México, donde usted participó con él. Bueno, sí, tuve una plática con él y sugerí una serie de cuestiones que creo que ya se van a llevar a la legislación y me va a ver ahí, me están pidiendo que esté por ahí. Pues van a creer que ya quiero ser político, hermano. Pues no tanto así, yo lo pongo de esta manera. Usted es un periodista que investiga y cada investigación, para que tenga soluciones, naturalmente, obligadamente tiene que llegar a leyes o a reformas o a órdenes circunstanciales gubernamentales. Entonces, pues va a estar yendo un poco seguido, porque también viene una reforma sobre insectos en las leyes de protección animal, que usted también participó. Me interesan mucho los insectos, están desapareciendo y tenemos que cuidarlos. Pero ahí se tendría que eliminar el glifosato, que lo están todavía sosteniendo porque dicen que la seguridad alimentaria. Yo creo que hay otras maneras de cuidar los alimentos y poderlos producir sin tener que llegar a extremos como estos herbicidas que causan cáncer a las personas y a las plantas, que son alimentos de esos insectos, los desaparece y a los mismos insectos los afecta, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pues veremos qué se puede hacer con los insectos, que son importantísimos para el ser humano. Sin los insectos podría no haber vida, ya que son los responsables de la polinización. Muchas gracias. Señor, pues ahora es santo de Yo siempre. Te agradezco a ti porque, bueno, tuviste mucho que ver en esto también y muchas gracias. Gracias, señor Jaime. Bueno, vamos a las llamadas, si nos permiten. Renzo Padomani, saludos desde Nueva York. Edgar Macotela, desde la Ciudad de México. Ricardo Fajardo, saludos desde Caracas, Venezuela. Alejandro Sotres, desde la Ciudad de México. Guillermo Ardilla, desde Colombia. Gloria Villegas, desde Argentina. Cindy Cardel, desde San José, Chiapa, Puebla. Frank Santos, saludos desde Puebla. Paco F., saludos desde Monterrey, Nuevo León. Diana Vázquez, desde Ontario, Canadá. Héctor Amaya, saludos desde Córdoba, Argentina. William Medina, desde Barquisimeto, Venezuela. Aguilar 69, desde Tijuana, Baja California. Paco Barragán Codina, saludos desde Monterrey. Fernanda Heredia Cajas, desde Ecuador. Walter Alexander Pérez, desde Panamá. Reginaldo Márquez Oliveira, saludos desde Itanjaén, Sao Paulo. Rodolfo Velázquez, desde la Ciudad de México. Family Love, desde Guanajuato. Osvaldo Sharali, desde Bariloche, Argentina. Andy Gamet, desde Guanajuato. Luis Manuel Hernández, desde Reynosa, Tamaulipas. Howard Huertas, desde Perú. Ángel González, desde Monterrey, Nuevo León. César Germán Maglione, desde Córdoba, Argentina. José Gallardo, saludos, no dice de dónde. Antonio Meneses, desde Aracaju, Brasil. Artenógenes, desde Brasil. Salvador Quispe Bautista, desde Perú. Chava Trejo, desde Tuxtla Gutiérrez. Luis Alberto Pérez López,
desde Tres Cantos, Madrid, Santos Salazar, desde Tlaxcala, Luis Córdoba, saludos desde Bayamón, Puerto Rico, Patico El Tiempo, saludos desde Cancún, Miriam Amaya, 66, desde Córdoba, Argentina, José Galleguillo, saludos desde Calama, desde Calama, dijo, no sé por qué no se puede hacer esto así, Julio Gaitán desde Chicago, Carloncho Lobos desde Chile, Levi Díaz desde Cancún, Esteban MG desde Tuxtla Gutiérrez, David Suárez desde Tenerife, Canarias, y Alejandra Pineda desde Coacualco. Oye, yo no sé por qué esto, qué raro, Rebeca Guadalupe desde Ciudad Satélite, Fred G desde Bordeaux, Francia, Bettina 1971. Ah, qué cosa. Se regresa. ¿No has visto? Mira. Solo que salga y vuelva a entrar, pero va a perder. No sé. Fabricio Carrasco desde Buenos Aires, Argentina. Gabriel Ale, saludos desde Mar del Plata, Argentina. Híjole, ya no puedo. No sé, quién sabe qué le pasó a esto. Perdóneme si a usted me mandó un saludo y no salió. Algo le pasó a mi teléfono celular. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de No Humano. Hasta entonces.